En la mejor liga del mundo. Súmate al espectáculo con una cobertura sin precedentes aquí en RTV Play y Teledeporte. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al Polideportivo de Txurdinaga. Estamos en Bilbao, Vizcaya, en el País Vasco, escenario donde se van a enfrentar en breves instantes el Bidaideak Bilbao BSR y el Mideva Extremadura en la jornada 9 de la División de Honor de la Liga BSR España Trofeo Fundación 11. Partido que vais a vivir íntegramente aquí en Tú Puedes TV. Aprovechamos estos momentos previos para comentar cómo llegan ambos equipos en la clasificación y las plantillas oficiales que presentan. Vamos primero a comentar esa clasificación, tanto por parte de Bidaideak Bilbao BSR como de Mideva Extremadura. Por parte del combinado local, el Bilbao BSR llega quinto con 4 victorias y 3 derrotas en 7 encuentros, con un partido pendiente. Viene de ganar en su visita al Iberconsa Anfib de Vigo por 72-98. Por parte del combinado visitante, el Mideva Extremadura es octavo con 2 victorias y 6 derrotas en 8 encuentros. Viene de caer en su visita al BSR Valladolid por 78-64 en lo que fue la primera victoria del conjunto vallisoletano en esta presente temporada. Lo dicho, bienvenidos al Polideportivo de Txurdinaga. Vamos allá, esto está a punto de comenzar y aquí vemos la plantilla oficial del combinado local del Bidaideak Bilbao BSR. Ahí está Julio María Papi, Alejandro Mendiluce, Manuel Lorenzo, Adrián García, Patrick Anderson, Asir García, David Mouriz, Chema Avendaño, Unai Laviano, James Maxorley, José Manuel Centeno y Mariana Pérez, el equipo entrenado por Adrián Yáñez. Y por parte del conjunto visitante, el Mideva Extremadura, dirigido por Jorge Porba, ahí vemos a Carlos Casio, Henry Ganuza, José Maconde, Tinín, Enzo Trabuchet, José Cano, Abdel Hermosilla, John Hernández, David Nieto y Mosa Gozibi. Bueno, pues últimos ejercicios de calentamiento antes de que arranque el mejor BSR, la mejor liga de baloncesto en silla de ruedas del mundo. Estamos en este polideportivo de Txurdinaga para vivir esta novena jornada, partido que enfrenta, recordamos, a quinto contra octavo, a Bidaideak Bilbao BSR contra Mideva Extremadura. Un Bidaideak Bilbao BSR que hace dos temporadas se proclamó campeón de liga y las dos últimas temporadas ha proclamado consecutivamente campeón de Copa del Rey. Así que desde luego que es un equipo de mucha entidad, el Mideva Extremadura, que bueno, está siendo más irregular en sus resultados y de hecho solo ha conseguido 2 victorias en sus 8 partidos disputados, así que bueno, es un poco engañosa esa posición en la tabla de octavo. El equipo que bueno, esos dos partidos lo hizo realmente bien, es un equipo que suele tener cuartos interesantes, pero bueno, es un equipo
irregular y vamos a ver un equipo seguramente más regular, más constante, como es el Bidebek Bilbao BSR. Veremos, está todo por dilucidar, por ver qué sucede en este partido entre bilbaínos y extremeños. Así que bueno, pues últimas arengas en la zona de banquillos. También presentamos, por cierto, que se me olvidaba, al conjunto arbitral, dirigido hoy por Das Neves Baz, asistido por De la Piedad Gómez y por Rabanal Sánchez, que también pues hacen sus últimas indicaciones entre ellos, también con el equipo de la mesa. Así que bueno, todo listo, todo preparado en este polideportivo de Txurdinaga para que arranque el mejor baloncesto en silla de ruedas del mundo en esta Liga BSR en España, en este partido que va a enfrentar a Bidebek Bilbao BSR y Mideva Extremadura. Justo llegamos a las 6, hora peninsular, las 5, hora canaria, así que esto está a puntito de comenzar. De hecho, ahí lo escuchamos, suena la bocina, ya se empiezan a colocar los jugadores en pista para que arranque este choque entre Bilbao BSR y Mideva Extremadura. Tenemos también el saludo de los jugadores con los colegiados. Últimos ánimos también desde la grada de este polideportivo de Txurdinaga. Se va a producir ahora, bueno, hay un saludo previo, como es habitual, entre los jugadores de los dos equipos, y tendremos esa pelota al aire de manera inicial para que comience este partido. Ultimando los detalles, el colegiado principal, en este caso Das Neves Baz, a poner la pelota al aire de este polideportivo de Txurdinaga, aquí en Bilbao. Bueno, ahí vemos a el equipo de Bidebek Bilbao BSR, que se lleva esa primera posesión gracias a Manuel Lorenzo, a su pívot. Y vamos a ver ese primer ataque. El lanzamiento contra el aro no entra. El rebote para la defensa de Mideva Extremadura. Ya comenzó el partido en este polideportivo de Txurdinaga con esa primera canasta de Enzo Trabuchet, el francés, que pone los dos primeros puntos para el combinado visitante. Busca la réplica Bilbao BSR. Pelota para Papi. Pelota a la derecha para Bendaño. Ahí está Chema Bendaño contra Tablero. No consigue anotar. De momento se le resisten estos dos primeros acercamientos los puntos a Bilbao BSR. Trabuchet asistiendo a Gocibi. Hay infracción por parte de el iraní. Ahora está encerrado por los jugadores de Bilbao BSR. Un Bilbao BSR que ya ataca. Ahí está la primera canasta y el empate. Anota Manuel Lorenzo. Los primeros dos puntos para Bidebek Bilbao BSR. Trabuchet conduciendo. Él se lo guisa. De momento no se lo come. Deja para Jon Hernández, el colombiano. Atrás para Trabuchet, con espacio para lanzar. Tenía tiempo y espacio, y eso a veces te hace pensar y muchas veces fallar, como ha sido este caso. 2-2 en el marcador. La pelota de nuevo para Manuel Lorenzo. Aparece Julio María Papi. Lorenzo contra Tablero, no consigue anotar. El rebote es para Jon Hernández. El cafetero. La pelota para Gocibi.
se hacía con la pelota la defensa de Bilbao, pero finalmente tocó en última instancia Adrián García y habrá posesión para Mideva Extremadura. La pone en juego Trabuchet. Gocibi recibe en el perímetro. Sigue conduciendo Gocibi, deja para John Hernández. Lanzamiento muy complicado, muy arqueado. Buena defensa de Papi, del italiano. Y vamos a ver el ataque de Vida Idea, que quiere ponerse por delante. Ahí está Chema, deja para Manu Lorenzo. Anota 4 puntos para él, 4 puntos para Bilbao BSR, que manda en el marcador por 4-2. La pone en juego Mideva Extremadura, buscando la réplica. Veamos a Gocibi. Gocibi para John Hernández. El lanzamiento contra tablero. Buen tiro por parte de John, que anota su primera canasta en este partido. 4-4 en el electrónico de este polideportivo de Txurdinaga. Ahí está Chema Bendaño. Hace lo propio. Una buena conducción, un buen bloqueo por parte de sus compañeros. Anota casi a placer. 6-4. Trabuchet, que se mide ante Chema Bendaño, el bloqueo de su compatriota Abdel Hermosilla. Sigue Trabuchet, se lo pensó demasiado, deja atrás para John Hernández, vuelve sobre Trabuchet, rodeado de camisetas blancas. Gocibi, John Hernández, buena defensa para agotar esa posesión de Mideva Extremadura. Viene ahí poniendo el brazo largo arriba Manu Lorenzo. Ya construye la jugada Julio María Papi. Lanzamiento de tres, se la jugó, no entra. Rebotes para Gocibi. Momento arrancado este partido, muy parejo, muy igualado, con emoción en este primer cuarto. John Hernández, el rebote para Gocibi. Gocibi bajo el aro, consigue anotar. Seis iguales, y creo que efectivamente va a tener el tiro libre adicional. Puede ser jugada de 2-1 para el iraní. Tenemos las indicaciones desde el banquillo de Jorge Borba, del técnico de Mideva Extremadura. Ve cómo su equipo ahora puede ponerse por delante en el marcador con este tiro libre. No entra ese lanzamiento de Gocibi. Vamos a ver esta posesión, que ya comanda Chema Bendaño, dejando para Adrián García. El lanzamiento de Papi, buenísimo, va para adentro. 8-6. Trabuchet, conduciendo por el sector izquierdo, cambia de lado para John Hernández. Recibe Gocibi contra el aro, el rebote para Abdel Hermosilla, roba la defensa de Bilbao BSR, el contragolpe rápido. Ahí está Adri García, deja para Chema Bendaño. Tiene que reiniciar el equipo que dirige Adrián Yáñez. Lanzamiento ahora de Papi, no entra. El rebote seguro ahí, fuerte, Enzo Trabuchet. Trabuchet que deja para la incorporación de John Hernández. Atrás para Trabuchet. Buena defensa ahora de nuevo de Manu Lorenzo. Gocibi lanza, Gocibi entra. Ese lanzamiento es canasta. 8 iguales en el electrónico. Papi, el pase para Adriana y falta personal. Tiros libres para el dorsal número 11 de Bilbao BSR. El primero no entra. Se queda Manu Lorenzo en ese posible rebote ofensivo. Vamos a ver este segundo lanzamiento. Tampoco entra. El rebote es para John Hernández.
jugada infructuosa de Bilbao BSR en esos tiros libres de Adrián García. Iba Trabuchet, quiere poner por delante a su equipo, deja para John Hernández. Hay falta el ataque, creo, de John Hernández, efectivamente. Se pensaron los jugadores de Mireva Extremadura que se la señalaban a favor, pero lo hacen en contra. Así que es verdad que hubo un choque de silla ahí en ataque por parte de John, que midió mal y cometió la infracción. Oiga, Papi. La pelota para Chema Mendaño. Bien defendido, saca el lanzamiento. El rebote es para Gocidi. Quiere hacerse con esa pelota a Mendaño, pero se le escapó de entre los dedos. Y habrá saque de banda para Mideva Extremadura. John Hernández se juega el triple. No entra, vamos a ver ese rebote. No conseguía cazarla en una primera instancia Chema Mendaño, pero sí lo hace su compañero, que juega para Papi. Lanzamiento contra el tablero, el rebote es de Manu Lorenzo. No entra. El rebote es para Trabuchet, pero hubo falta cuando quería sacar esa posesión Mideva Extremadura. Gocibi contra Buchet. Buchet para Gocibi en una zona complicada ahí entre tres jugadores, cuatro de Vida Ideac. Pero habrá saque desde la línea de fondo, ya lo pone en juego Trabuchet. Gocibi, de nuevo Trabuchet. Se quedó corto ese pase, pero no puede atraparlo del todo Papi. Saque de banda que ya pone en juego Gocibi. Juega con Trabuchet, se juega el triple. Se quedó corto. Le quedaba tiempo ya en la posesión al combinado extremeño. Lo hace ahora, juega el conjunto local, 8-8 en el marcador. Nota para Chema Mendaño, contra tablero consigue anotar y pone el 10-8. Gocibi, Trabuchet bajo el aro, respuesta rápida de Mideva Extremadura. Además consigue salir rápido para ir al repliegue defensivo. Trabuchet para Mideva. Adrián García, Papi. El bloqueo de Manu Lorenzo, se aprovecha Papi, el lanzamiento perfecto, limpio, con el 12-10. A ver ahora. Vale, es que se, como esta explicación, o sea, que al de 60 minutos se ha parado por lo de no sé qué de suscripción, decía. Así que al de 60 minutos le daré otra vez, o en el descanso. Pondrá la pelota al juego desde la línea de fondo John Hernández. Va bien entonces todo, ¿no? Que va bien entonces todo, ¿no? Venga, perfecto, gracias. Será de banda. Ahí está Gocibi, deja para John Hernández. Tiene espacio para el triple. Amagó con él. Va para Gocibi, John. Vuelve sobre Gocibi. El lanzamiento no entra, ese rebote es para Chema Mendaño. Adrián García, Papi, por arriba, buscando a Manu Lorenzo. Bajo el aro, saca la falta personal, tiros libres para el dorsal número 7 de Bilbao BSR. Primero entra 13-10. Segundo, ¿no? Ese rebote.
que tiene que repetir, porque es, probablemente salieron antes los jugadores de Mideva, ese rebote. Así que nueva oportunidad para Manu. Y el lanzamiento ahora sí entra, 14-10 en el marcador, ventaja de 4 puntos favorable al conjunto bilbaíno. Trabuchet, la pelota atrás para Mosa Gozibi. Trabuchet, bien defendido, tiene que cambiar de lado. John Hernández, buena jugada, que no consigue finalizar Abdel Hermosilla. El rebote para Gozibi, luchando ahí. Saca la falta. Saca la falta Mosa Gozibi. Era lo único prácticamente que podía sacar de ahí. Consigue los tiros libres que pueden colocar a su equipo a 2 puntitos. El primer lanzamiento no entra. Le anima Trabuchet. El segundo tampoco. Sigue a 4 puntos Mideva Extremadura de Bilbao BSR, que quiere aumentar la brecha en el marcador. Aparece Adrián García por la derecha. El lanzamiento queda corto. Bueno, ese rebote ofensivo por parte de Manu. Lorenzo no consigue convertir. Vamos a ver Papi. Este sí lo hace. 1-6, 1-0. Va con todo Trabuchet. No quiere que se marche en el marcador el equipo vasco. Y consigue anotar una buena canasta poniendo el 16-12. Vamos a entrar en el último minuto de este primer cuarto, en el que finalmente consigue ponerse en ventaja y además ampliarla Bilbao BSR con esa nueva canasta de Chema Bendaño. 1-8, 1-2. 6 puntos de diferencia. De nuevo a la carga Trabuchet. Deja para John Hernández. Se le escapa la pelota. Vamos a ver el contragolpe. Para rematar este primer cuarto. Recibe Chema Bendaño bajo el aro. Buena jugada de contraataque del equipo que dirige Adrián Yáñez. 20-12. Gozibi deja a la izquierda para Trabuchet. Buen bote de Trabuchet para marcharse de su par. John Hernández atrás para Gozibi. El lanzamiento ahora sí va para adentro, ensayando también esos tiros libres que antes quería mejorar. Suena la bocina, llegamos al final de este primer cuarto con el 20-14 en el marcador. 6 puntos de diferencia favorables a Bidaideak Bilbao BSR, que toma la ventaja, pero bueno, sigue ahí en el partido Mideva Extremadura, que bueno, ni se puede relajar Bilbao BSR porque está manteniendo un ritmo interesante en el día de hoy Mideva Extremadura, pero desde luego que tampoco se puede relajar el equipo extremeño porque paulatinamente puede ir aumentando esa diferencia en el marcador si baja la efectividad y si no le mete intensidad al partido el conjunto extremeño. Bueno, aquí vemos cómo los entrenadores hacen uso de la pizarra en este final del primer cuarto. Por cierto, os instamos a todos a que os suscribáis al canal de YouTube de Tú Puedes TV e interactuéis con nosotros a través del chat en directo, así que vamos a estar muy pendientes a lo largo de toda la retransmisión, de leer vuestros mensajes, comentarlos, para ver qué están vuestras impresiones sobre este partido que enfrenta hoy a Bilbao BSR y Mideva Extremadura. Bueno, ya vuelven a pista los jugadores de Bidaideak Bilbao BSR. Hace lo propio también los de Mideva Extremadura. Y se reanudará el juego
para este segundo cuarto de momento, 20-14 en el electrónico de este polideportivo de Txurdinaga. La posesión que va a poner desde el centro del campo ya lo hace en juego John Hernández para Mideva Extremadura, recibe Trabuchet. Hermosilla por arriba, qué buen pase para John Hernández. Ahí se metía en la zona el pase atrás, que no fue certero. Vamos a ver el contragolpe de Bilbao BSR. Avendaño, que bien se la roba Henry Ganuza, que aparece en el partido de manera estelar para robar y poner a su equipo en el contragolpe. John Hernández, que se la juega, se la podía haber dejado ahí a Trabuchet, que llegaba todavía en mejor posición. En todo caso, no consigue anotar Mideva Extremadura, que ahora vuelve a robar en defensa. En ataque no, pero desde luego que en defensa ha salido enchufado el equipo que dirige Jorge Borba. Ahora hay ataque de nuevo de John Hernández. Está yendo un poco precipitado en esas conducciones. Y desde luego que lo está pagando también su equipo. Hay tiempo muerto. Con poquitos segundos, de... ¿no? No es tiempo muerto. Perdón. Pondrá la pelota en juego desde el lateral. Bilbao BSR ya preparado. Papi. Deja para Chema Avendaño. Vuelve sobre Julio María Papi. La pelota para Chema. Buena canasta de Chema, que hoy está prácticamente infalible. 2-2-1-4. Gocibi. La pelota a la derecha para Abdel Hermosilla. Juega sobre Trabuchet. Se hace de nuevo con esa pelota Tinín. Ese lanzamiento sobre la bocina que no entra. Vamos a ver la réplica ahora de Vida Ideac Bilbao BSR. Papi lanza, no entra. Coge la pelota Abdel Hermosilla, jugando con Trabuchet. Trabuchet con espacios, recibe la falta. Habrá dos tiros libres para el francés. Primer tiro libre, va para adentro. 2-2-1-5. El segundo no entra, el rebote es para Manu Lorenzo. Se queda ese 22-15 en el electrónico. Gana por 7 Bilbao BSR. Papi, a la derecha. El lanzamiento, canastón de Mariana Pérez. Pone ya 9 por encima en el marcador a su equipo. Bilbao BSR que aprovecha para realizar cambios. Ahí vemos que entró en pista Asier García, internacional español. Hacía por Adrián García. Enzo Trabuchet. Qué buen pase y qué buena canasta por parte de Tinín. Que estuvo bien defendido, pero sacó un buen tiro bajo aro. Consigue anotar. 2-4-1-7. Ahí está Sier, Papi, Avendaño. No entra, rebotes para Henry Ganuza. Trabuchet. Juega Enzo Trabuchet. Muy pendiente en defensa. Intercepta esa pelota. Ese pase a Sier García. Con qué dominio domina la bola. Deja para Chema Avendaño. No consigue hacer buena esa jugada.
La pelota para Henry Ganoza, que se la encuentra, pero consigue cazarla bien el salvadoreño. Gira Henry. Deja para Gocibi. Buen pase por arriba, pero todavía mejor el corte que realiza Papi para mandar la pelota a saque de banda. Abuchet, Gocibi. Gocibi que lanza a Avendaño. Tenía que hacerlo porque se le acababa el tiempo a su equipo. No entró. Vamos a ver esta posesión para Bilbao BSR. Papi quería acabar en la jugada. El rebote para Manu Lorenzo y falta. Va a poner en juego a Asier García desde la línea de fondo. Con 14 segundos en la posesión. Recibe Papi, deja para Asier García. Va a tener seguramente que acabar en la jugada. La asistencia y la canasta por parte de Manu Lorenzo. Tuvo paciencia aquí Asier García para encontrar el espacio y la jugada, el pase correcto o la decisión correcta, porque también podía lanzar. Y pone ya el 26 a 17. Vuelven esos 9 de diferencia. Trabuchet, Hermosilla, Gocibi. No consigue hacerse con la pelota, pero ya está pendiente Trabuchet para echarle un cable a su compañero. Sigue Trabuchet. El pase de nuevo precipitado ya. Cuando Miedemas de Extremadura empieza a estar cansado, ya le cuesta un poquito más hilvanar esas jugadas y suele ser un poquito el talón de Aquiles de este equipo. Canasta de Manu Lorenzo, que pone el 28 a 17 en el marcador. Ahora sí hay tiempo muerto. 11 puntos de diferencia a favor de Bilbao BSR, a favor del equipo que dirige Adrián Yáñez. Y aquí estamos viviendo la emoción de la mejor liga de sillas de silla de ruedas del mundo, gracias al trabajo de BSR España, área de baloncesto en silla de ruedas de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, que trabajan todos juntos por la inclusión en el deporte. Se acercan los colegiados después de esa bocina para recordarle, en este caso a Miedemas Extremadura, que tiene que volver a la cancha. Ya lo hace Bilbao BSR. La arenga antes de volver a pista por parte de Miedemas Extremadura, que pierde de 11 en esta visita al polideportivo de Txurdinaga, al feudo de Vida Ideac Bilbao BSR. Pone en juego ya Miedemas Extremadura. La pelota para Enzo Trabuchet. John Hernández, Trabuchet. Gocibi. Defendido por Mariana. El lanzamiento no entra. El rebote es para Asier García. De Asier, lo escupe el aro, pero el rebote le cae como si tuviera un imán. Deja para Papi. Avendaño. Buena canasta de Chema Avendaño, que pone los 30 puntos en el casillero para Bilbao BSR. 30-17. Trabuchet. Año que, por cierto, es máximo anotador del partido. Ahora ya 12 puntos en su haber.
un auténtico partidazo el dorsal número 15 de Bidaideak Bilbao BSR. Asier. Asier García para Papi. Lanzamiento de Papi, no entra, vamos a ver ese rebote, se hace con la pelota Manu Lorenzo. Buena jugada en ese rebote ofensivo y la canasta posterior del dorsal número 7, 3-2-1-7. Mandando ya por 15 el conjunto local. Trabuchet, John Hernández, con falta. Esta ocasión sobre John Hernández, nuevo ataque. El colombiano que tendrá en su haber dos tiros libres. Que veremos si puede recortar un poquito la diferencia en el marcador que se está dilatando en estos últimos minutos. Primer lanzamiento va para adentro. Y el segundo también. 3-2-1-9. A falta ahora la obstrucción por parte de José Maconde sobre Asier García. Sacará desde el lateral el número 13 de Bilbao BSR. Papi, Asier. De nuevo con el italiano. Deja para Chema Bendaño rodeado. Saca el rebote y un nuevo lanzamiento bajo el aro. Consigue anotar. Dos puntos más para él. Ya son 14 en su haber. 3-4-1-9 en el partido. Tabuchet. John Hernández. El lanzamiento complicadísimo. Y el canastón del colombiano. Que no se marche en el marcador Bilbao BSR. Asier García no puede atraparla. Manu Lorenzo si lo hace Papi. Anota contra el tablero. Está enrachado ahora el equipo bilbaíno. Una consecución de canastas con efectividad en las últimas posesiones. Ahora la falta sobre Gocibi. El iraní que ya se coloca en la línea de tiros libres. Anota el primer lanzamiento Gocibi. Y también el segundo. A 13 puntos se pone Mideva Extremadura. Asier García. Juega Bilbao BSR. Se pasea como Pedro por su casa. Quería lanzar a aro pasado. Pero ahí dijo Trabuchet hasta aquí. En todo caso, la posesión sigue siendo para Bilbao BSR. Papi Avendaño. Está imparable hoy Chema Avendaño. Todo canastón con ese precioso ángulo. Con el tablero. Canasta de pura geometría por parte del dorsal número 15 de Bilbao BSR. Bilbao BSR que manda 38-23. Asier recibe la falta por parte de Trabuchet. Y apenas le quedan un par de minutitos a este segundo cuarto. Enseguida llegaremos al tiempo de descanso en este partido que enfrenta a Bilbao BSR y Mideva Extremadura. Ataca el equipo local. Avendaño, que tiene controladísimo ese ángulo. Terquita estuvo de entrar, pero en esta ocasión no fue para adentro esa pelota. A
Asier García con complicaciones, pero le sigue favoreciendo el rebote a su equipo. Asier tenía que lanzar porque se le acababa el tiempo. Complicado yendo hacia atrás desde lejos con el defensa encima, era, bueno, imposible. Juega Mideva Extremadura, lo hace John Hernández, dejando para Enzo Trabuchet. Luego con John, Enzo, desde la línea de tiros libres, lanza y para adentro. 3-8-2-5. Asier García protegiendo la bola. Qué buen pase para Chema Bendaño. Hubo falta. La personal sobre Bendaño, que significa dos nuevos tiros libres. Primero no entra. Preparado en el rebote a Manu Lorenzo. Pero la caza ahí no. Se va sin mojar en estos tiros libres Chema Bendaño. La Mideva Extremadura, que quiere aprovechar para recortar distancias. Trabuchet, Hermosilla. Entre franceses anda el juego. Sigue Hermosilla, el lanzamiento buenísimo, va para adentro. Se vuelve a colocar a 11 puntos, recorta un poquito la distancia. 3-8-2-7. Últimos segundos en este segundo cuarto. Asier García deja para Papi, corta bien la defensa de Mideva, pero se le escapa de las manos y anota Papi. Llega a los 40 puntos antes del descanso Bilbao PSR. Hernández la juega con el triple. No entra, el rebote es para Chema Bendaño. Suena la bocina, llegamos al final de este segundo cuarto de la primera mitad de este partido que enfrenta a Bilbao BSR y Mideva Extremadura. 40-27 en el electrónico de este polideportivo de Txurdinaga. Esto es lo que ha dado de sí. Estos dos primeros cuartos, esta primera mitad del partido, enseguida volvemos con la segunda mitad, con ese tercer cuarto. Hasta ahora. Arranca una temporada llena de emociones en la mejor liga del mundo. Súmate al espectáculo con una cobertura sin precedentes aquí en RTV Play y Teledeporte.
We'll be right back.
Enseguida va a comenzar la segunda mitad en este polideportivo de Txurdinaga, en Bilbao, Vizcaya, en el País Vasco. De momento al descanso, Bidaideak Bilbao, BSR 40, Mideva Extremadura 27, va a poner la pelota en movimiento el conjunto local, buscando ampliar esa ventaja favorable en el marcador. Comienza el tercer cuarto, comienza el segundo tiempo de este partido correspondiente a la novena jornada de la Liga BSR España. Con esta primera posesión en el tercer cuarto de Bilbao BSR y la canasta de Giulio María Papi. 4-2, 2-7. Recibe John Hernández, primer golpe. Rápido Mideva Extremadura al inicio de este tercer cuarto. De luego que es una inmejorable manera por parte de Bilbao BSR de comenzar después del descanso. La pelota para Trabuchet. Por arriba para John Hernández. El lanzamiento de John ante la defensa de David Mouriz, el internacional español. El gallego que ya mueve la bola, construyendo como playmaker de Bilbao BSR en una buena jugada. Triangulando por ese sector izquierdo. 44-27, la pelota para Trabuchet en el contragolpe, en la réplica. Para Henry Ganuza, deja para John Hernández, se juega el triple, John canastón, triple de John Hernández para poner los 30 puntos en el casillero de Mideva Extremadura. 4-4-3-0. Busca hacer lo propio Mouriz para Bilbao BSR. Ahí se dormía ahora John, a punto estuvo de perderla. Juega Tinín, la pelota es de Gocibi, deja para Trabuchet, reinicia Mideva Extremadura, John Hernández. Ahora se equivoca Henry Ganuza, perdió la bola. Posesión para Bilbao BSR. Recibe James McSorley. Deja para David Mouriz. Mouriz de tres. Este segundo intento que tampoco entra. La pelota para Trabuchet. Gira la silla Trabuchet. Deja para Henry Ganuza. Se pone casi una silla ahí frenando. El lanzamiento del salvadoreño no entra. El rebote para la defensa de Bilbao BSR. Es Adrián García que juega para David Mouriz. Papi, defendido por Trabuchet, canastón de Giulio María Papi. 4-6-3-0. Recibió John Hernández, deja para Henry Ganuza, bien defendido, saca un buen lanzamiento y anota. 46-32. Se frena buscando el espacio, no anota, el rebote para Gocibi. Trabuchet conduce, Enzo Trabuchet, defendido por Papi. Buena asistencia para la jugada que puede ser de 2 más 1 por parte de Monza Gocibi. Pone ahora 12 puntos, se puede poner de nuevo a 11. Resopla Gocibi. El lanzamiento que va para adentro. El 46-35 quiere salir rápidamente de ese atolladero defensivo de Bilbao BSR. El lanzamiento de tres por parte de Papi. No entra, rebote para John Hernández.
los colegiados. No sé exactamente por qué ahí me perdí en la jugada. No sé si alguno desde esta retransmisión ha podido llegar a verlo. En todo caso, ya sabéis, tenéis ahí el chat en directo para comentarlo. Desde luego que era una jugada rápida, no era fácil de ver. En todo caso, creo que es infracción favorable a Mideva Extremadura, que ahora recibe las indicaciones, las correcciones técnicas por parte de Jorge Borba. Mideva Extremadura, que ahora está 11 puntos por detrás, quiere acercarse un poquito más en el marcador. Vemos en el otro lado al conjunto local, que ayer realiza esa arenga antes de saltar a la pista. Suena la bocina. Son puntuales estos jugadores de Bilbao SR. Me gusta eso. Luego cada equipo también pues tiene sus rituales, sus tiempos. Pero me gusta eso. Va a poner la pelota en juego John Hernández para Mideva Extremadura. 11 puntos de diferencia en el marcador. Recibe Trabuchet, que acorta esa diferencia. No hay falta, ¿eh? No hay personal. Así que jugada de 2 puntos. 46-37. Venga, David Mouriz. Qué buen pase para Papi. Recibiendo bajo el aro ahí. Parece que dudó entre lanzar y asistir a su compañero Manu Lorenzo. Acabó haciendo un pase que, bueno, que casi le deja una buena herida ahí a su compañero en ese golpetazo. Y acabó perdiendo finalmente la bola Bilbao BSR. Recupera la posesión Mideva Extremadura. Está viendo desde dónde tiene que poner la pelota en juego Mideva. Le dice el colegiado que para evitar complicaciones directamente desde la línea de fondo, que tampoco cambia mucho la cosa. La pelota para Trabuchet. Juega a la derecha para John Hernández. Tiene hueco para lanzar. Perfecto ese lanzamiento. Ese ángulo contra tablero. 4-6-3-9. Se empieza a acercar Mideva Extremadura, que está cogiendo buena dinámica en este tercer cuarto. Son 7 puntos de diferencia entre ambos equipos. Mouriz para Papi. De nuevo Mouriz. La pelota a la izquierda. Recibe Manu Lorenzo. El lanzamiento infalible de Manu Lorenzo. De nuevo ampliar esa ventaja en el marcador. Y después ha habido una infracción de Mideva, que le devuelve la posesión a Bilbao BSR. Quiere robar esa pelota José Maconde. La mantiene Mouriz, que vuelve a intentar el triple. Momento sin fortuna. La falta ahora sobre Gocili. Gocibi. Trabuchet para John Hernández. El pase por arriba. Ganuza. Anota bajo el aro. Se pone a 7 ya, ¿eh? Mideva Extremadura. Buena réplica, buena respuesta por parte de David Mouriz. 50-41. Trabuchet quiere poner velocidad al juego de Mideva. Gocibi, John Hernández. De nuevo Trabuchet.
John Hernández. Defendido por dos, saca el lanzamiento, no entra. Rebote para Bilbao. El contragolpe, vamos a ver, se pone una rueda y se le marcha esa oportunidad a Manu Lorenzo. Qué bien, con esa conducción hacia la izquierda por parte de Trabuchet para zafarse, para asistir a Henry Ganuza, que anota, vuelve a ponerse a 7. Mideva Extremadura, cogiendo color, va cogiendo sabor este partido con emoción en este segundo tramo del partido. Vuelve a anotar Manu Lorenzo. Está el partido en el momento decisivo. John Hernández girando un lado, girando al otro. Se la juega de tres John Hernández. Se quedó cortito ese lanzamiento que tocó el aro. Ahí saque de banda para Bilbao BSR. Falta de Henry Ganuza, pelota para Vida Ideac Bilbao BSR. Adrián García, Mauriz. Se vuelve a jugar el triple, cuarta intentona. Cuarta vez que no consigue el premio. John Hernández. El pase para Henry Ganuza. No consigue atrapar. Tampoco va a poder llegar Gocibi. Pelota para Bilbao. Esa pelota que se enredaba ahí en el aro. Vamos a ver el contragolpe para Mideva Extremadura, para Enzo Trabuchet. Bien defendido por Manu Lorenzo. Quiere anotar bajo el aro. Se choca con el tablero ese balón. Se le marcha la oportunidad ahí a Trabuchet. Ah, no, pues la recupera porque hay falta personal y por lo tanto tiros libres. No me parecía a mí en un principio falta. De ahí la sorpresa. Primer tiro libre que no entra. Vamos a ver. Intentando desconcentrar desde la grada con esos sonidos tribales que no hacen efecto, aunque eso sí, el primer lanzamiento no entró. Puntito para Trabuchet y para Mideva. Qué bien se defiende, qué bien protege la bola. Saca la falta ahora el jugador de Bilbao BSR, en este caso Adrián García. Falta sobre tiro, por lo tanto voy a tener posesión Bilbao BSR. Mauriz a la derecha para Papi, liberado Papi, anota contra tablero y está en más 10 ahora mismo Bilbao BSR, 54-44. Juega Enzo Trabuchet, es John Hernández, la pelota atrás. La falta. Los colegiados sobre John Hernández. Y habrá tiros libres para el colombiano. El primero que no entra. Segundo tampoco.
poco el rebote, además es para la defensa de Bilbao. Juega David Mouriz. Acaba ahí una canasta difícil, ¿eh? Juega ahora Enzo Trabuchet, juega a Mideva Extremadura, la pelota para John Hernández. El rebote de nuevo para John. Ahora para Enzo Trabuchet, ahí con delicadeza consigue poner esa pelota dentro del aro. Esas mallas, esa red. Juega Mouriz en el perímetro. La pelota de nuevo para Papi, recibe en la zona, el lanzamiento de Papi para adentro. 5-6, 4-6. Trabuchet con potencia, con poderío, como le gusta, deja para John Hernández. Contra tablero, esta vez no anota. Rebote para David Mouriz. Este juega con Adrián García. La pelota para la incorporación de Max Sorley. Papi. Mouriz ahora sí tiene para lanzar todo el tiempo y el espacio del mundo. No anota. El rebote para John Hernández. John se frena, deja para Gocibi. Ya que lanzar hacia atrás era muy, muy complicado. Tiene que dejar para Trabuchet. Corta bien Max Orley. Vamos a ver esa lucha con Mosa. Gocibi se hace con la pelota. Gocibi, bueno, como puede, intenta salvarla. Suena la bocina. Llegamos al final de este tercer cuarto, ¿no? Ha sido ahí. Esa pelota había salido, eso es lo que significaba. La pelota es de Mideva. Y la falta con los tiros libres para Trabuchet en estos últimos segundos del tercer cuarto. 12 puntos de ventaja favorables a Bidaideak Bilbao BSR. Tener que luchar de lo lindo. En este último cuarto, Mideva Extremadura se pone a 11. Ha anotado sus dos tiros libres. Y aquí agotaremos el reloj en este tercer cuarto. A ver la jugada de Bilbao BSR. El pase largo. Ahí está Mouriz. Se la juega. No entra ese lanzamiento que iba a ser en todo caso de dos. Nos vamos al final del tercer cuarto con este marcador de 58-48. Ya prepara la pizarra Jorge Borba para intentar la heroica. Bueno, son 10 puntos, es algo alcanzable, es algo asumible para Mideva Extremadura. Y tratará de defender el marcador Bidaideak Bilbao BSR. Para seguir peleando por ascender en esa zona alta de la clasificación. Y no podemos olvidarnos de la labor encomiable que realiza la Fundación 11 patrocinando la mejor liga de baloncesto en silla de ruedas del mundo, la Liga BSR España Trofeo Fundación 11, y su labor con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias desde 1988. Y recordamos también que esta temporada podremos encontrar en RTV Play una sección exclusiva con todo el contenido de baloncesto en silla de ruedas nacional. El partido de la jornada, resúmenes con las mejores imágenes y mucho más. Esto es lo que te espera, como digo, en RTV Play, en esa sección exclusiva de la Liga BSR España. Vuelven los jugadores de los dos equipos a la pista para vivir estos intensos y emocionantes
últimos 10 minutos, este último cuarto, con 10 puntitos de diferencia, pondrá la pelota en juego para recortar más aún esa ventaja. Mideva Extremadura. Trabuchet y John Hernández. Juega Trabuchet. Para John de nuevo. Trabuchet. Por arriba para John Hernández. Vamos a ver si el lanzamiento de John va para adentro. Se pone a 8. Se pone a 8 Mideva Extremadura. Buena manera de comenzar el último cuarto. Eso sí, hay cambios en Bilbao BSR. Entró Asier García, también Mariana Pérez. Veremos qué tal le sientan estos cambios. Parece que bien, porque también está Chema Bendaño, que anota esa buena triangulación del conjunto bilbaíno. 60-50. Buen partido nos están ofreciendo los dos equipos en el día de hoy. Juega Mosa Gozibi, el iraní, que cambia de lado. Encuentra a Tinin, el lanzamiento de Tinin. No, perdón, era John Hernández. Era John, que esta vez no consigue anotar. El pase largo para Manu Lorenzo, no puede controlar. Chocó directamente contra la silla. Ni recupera la posesión rápidamente Mideva Extremadura. Gozibi para Trabuchet. Trabuchet quiere percutir por dentro. Se genera el espacio con la conducción de silla. El rebote es para él. El pase demasiado fuerte, pero que lo hace perfecto es Gozibi, que además anota ante la buena defensa de Manu Lorenzo. 60-52. Asier García. Buen pase para Manu Lorenzo. El extra pas sobre Papi. Tocó Henry Ganuza. Le señalan falta al salvadoreño. Se queda un poquito perplejo ahí el número 5 de Mideva. Tendrá dos tiros libres Julio María Papi. Papi, que anota su primer lanzamiento. Vamos a ver el segundo. No entra, el rebote es para Enzo Trabuchet. Y conduce por la izquierda. Deja para John Hernández. A la derecha para Gozibi. Intentando aprovecharse del bloqueo de su compañero, de Conde. Henry Ganuza, buen rebote, buen pase para Gozibi. Era muy complicado, conduciendo hacia atrás. Recupera la posesión tras ese rebote ofensivo, pero la pierde rápido Mideva Extremadura. Juega Bilbao BSR. Juega Asier García. Asier para Chema. A Bendaño, que vuelve a anotar. 6-3, 5-2. Para John Hernández. Buena la finta, bueno el amague. El pase para Trabuchet, que se la devuelve rápido John Hernández, que viene en el no look pass. El rebote para Gozibi. Ganuza no anota. El rebote es para Asier García. El pase para salir de esa presión. Deja para Chema Bendaño. Chema para Manu Lorenzo. Protege la posesión. Entrega para Chema Bendaño. Cambia el juego de orientación hacia la izquierda para Papi. El rebote. Esa pelota no entró. Es para Enzo Trabuchet. Conduce Trabuchet. Se fue con todo ahí el francés. Acaba recibiendo la falta por parte de Asier García. Previa al tiro, la pone en juego desde la línea de fondo John Hernández. Buen pase, buena jugada.
Aranzo Trabuchet, que convierte y pone a su equipo a 9 puntos. Asier contra tablero, vamos a ver ese rebote, la caza Gocibi, el pase de espaldas es buenísimo para Trabuchet. Trabuchet que se vive ante Manu Lorenzo, también aparece Mariana, pero qué bien se busca el hueco para anotar. 6-3, 5-6, el partido que se pone picante en estos últimos minutos. 7 de diferencia. Asier por la izquierda contra tablero, canastón de Asier García. Vemos las indicaciones y también los ánimos por parte de Jorge Borba. Partido que vuelve a estar a 9 puntos. En 9 puntos, mejor dicho. A 9 puntos está Mideva. Chema Avendaño, por cierto, que ya suma 20 puntos. Eso que ha estado un ratito fuera, sobre todo ha estado fuera en todo el tercer cuarto. Ha aparecido para este tramo final para intentar asegurar esa victoria. La pelota para Enzo Trabuchet. Anota Trabuchet. Muy efectivo en el día de hoy el pívot galo de Mideva Extremadura. 6-5, 5-8. La pelota para Asier García. Construye el juego. El triple de Asier no entra. John Hernández, la pelota para Trabuchet. Esta puede ser buena para Mideva Extremadura. Demasiado riesgo tomó ahí Asier García, sabiendo que tenía esa oportunidad de réplica, sobre todo a la contra, aunque era repliega bien el conjunto vasco. La pelota para John Hernández, se ponía una rueda. Esa pelota que la escupe el aro. A puntito ha estado de ponerse a 5 puntitos. Mideva Extremadura. No le favorece la suerte en esta ocasión. En todo caso hay falta favorable a el equipo extremeño. Las protestas de Mariana Pérez por esa decisión arbitral. Y ya juega el equipo visitante. Vamos a ver ese triple de John. No entra, el rebote es para el mismo. Jaime Hernández protegiendo, dejando para la incorporación de Jerni Garunza. Es difícil porque está bien defendido por parte de la defensa de Bilbao BSR. Bilbao que juega con Asier García. Tiene hueco para lanzar contra tablero. Esta vez no acierta. El rebote para la defensa de Mideva. Sí, dejaron muy solo ahí a Asier García. John Hernández. Decía ahí Henry Ganuza. Le señalan la falta al salvadoreño. Recupera la posesión Bilbao BSR. Creo que está en lo cierto los colegiados en esta acción. Son ya 4 faltas para Mideva Extremadura. Chema Avendaño para Asier García. Asier de nuevo con espacio para lanzar. No anota, el rebote para Mosa Gocibi. John Hernández. John deja para Trabuchet. Bien plantado ahí. No consigue anotar. El pase largo, buenísimo, de Asier García. Prácticamente de quarterback para que el receptor Chema Avendaño anote y ponga el 67-58. Intenta el triple John. No entra, tampoco está
de efectivo desde el perímetro. Y aprovecha ahora esa jugada con espacios Bilbao PSR para poner el 69-58. Juega John Hernández. Parece que ya se le marcha el partido a Mideva Extremadura. Todavía hay tiempo, todavía no están demasiado lejos, pero desde luego que está complicado. Ahora tiros libres. Oportunidades de la línea de tiros libres para Mosa Gocibi. El primero entra. Primer lanzamiento del jugador iraní. Gocibi, el segundo también lo anota. 69-60. Juega Asier García. Ante Tinín. Asier sobre la línea de fondo. Como funambulista deja para Manu Lorenzo. A la derecha para Papi. Vuelve sobre Asier García. Liberado. Bota la pelota. El extrapaz sobre Papi. Bien defendido Papi. Se le acaba la posesión a Bilbao BSR. Vamos a ver. La oportunidad ahora para Mideva Extremadura la pierde Henry Ganuza. Se hace con la pelota Papi. No consigue anotar. Qué bueno ese palmeo. Vamos a ver. El ataque con espacios de nuevo para Mideva. Trabuchet. Aguanta la pelota en el aire. Ahí está el francés. Deja atrás para Tininjo. A la derecha para John Hernández. Difícil sacar el lanzamiento desde ahí. Con la silla en movimiento tiene que lanzar. Se le acaba el tiempo. Puso bien la pelota de juego, creo. Bilbao BSR tendrá que volver a poner la pelota en juego. Bueno, pues poquito más de 2 minutos. Le queda este partido con 9 puntos de diferencia favorables a Bilbao BSR, que juega para ampliar esa ventaja y certificar la victoria en el día de hoy. Asier García se pasea por la línea de fondo, acaba lanzando, no anota, vamos a ver ese rebote. No consigue hacerse con la pelota Papi, habrá saque de banda para Mideva Extremadura. Protesta Asier García, la decisión arbitral. Para alguna acción previa en esa misma jugada, pero como decimos, será pelota. No, es que hay. No sé si antideportiva, parece, sí. Ese lanzamiento que entra y la posesión para Mideva Extremadura. Para John Hernández. Lo hace para Mosa Gocibi. John Hernández se juega el triple. Iba perfecto y efectivamente acabó dentro. 6-9-6-4. Se pone a 5 con 1 minuto 33 para el final. Se pone a 5 puntos Mideva Extremadura en su visita al Vida Ideac Bilbao BSR en este polideportivo de Txurdinaga. Pide el tiempo muerto Adrián Yáñez para Bilbao para realizar esos últimos ajustes para que no se le escape la victoria tan trabajada a Bilbao BSR. Por el contrario, aquí vemos a Jorge Borba y sus pupilos intentando buscar ideas para arrebatarle la victoria in extremis a Bilbao BSR.
tendrá la pelota en juego el equipo local. Después de ese triplazo por parte de John Hernández. Asier García para Avendaño. Vuelve sobre Asier para construir esta jugada. Pero mira, aquí no realiza falta a Mideva. Deja correr el tiempo, eso no le beneficia. Papi. Anota además el italiano con el 71-64 en el marcador. Creo que todavía quiere esperar un poquito más a realizar esas faltas el equipo extremeño. John Hernández, Trabuchet, de nuevo John. Buen pase para Trabuchet, bajo el aro, con muy poquito espacio. Consigue encontrar la canasta. La pelota para Avendaño. Ahí está Chema Avendaño. Se puso una rueda. Pues casi anota, ¿eh? En todo caso, la falta. Vamos a ver esos tiros libres cuando le restan segundos a este partido. De Chema Avendaño, el primero se queda corto. No está siendo tan efectivo desde la línea de tiros libres como en las jugadas de posesión. Un poquito más de fuerza consigue anotar ese segundo tiro libre y por el 72-64 manda por 8 Bilbao BSR. Pide tiempo muerto Jorge Borba para realizar la estrategia final. Ah, mi paraguas, tú, pásame así, mi paraguas. Vemos cómo no es un monólogo por parte del entrenador, ¿eh? Cómo dialogan todos los jugadores, opinan, se escuchan. Una buena, desde luego, dinámica por parte del equipo de Bilbao SR. Que ya vuelve a pista. Los últimos segundos de partido. La pelea ya entre Trabuchet y Chema Avendaño, buscando su hueco Trabuchet antes de que ponga la pelota en juego John Hernández. Está John dejando para Trabuchet. John Hernández para Henry Ganuza, por arriba para Gocibi. Buena defensa de Chema Avendaño. Tiene que conducir hacia atrás para lanzar. Era muy, muy complicado. Buena defensa de Chema. Vamos a ver la réplica de Bilbao. Buscando ahí la falta. De momento no la hay. 30 segunditos. El lanzamiento de Papi. No entra, rebote para Gocibi. Deja para John Hernández. Vamos a ver el contragolpe. El pase es buenísimo, se pone una rueda, no consigue anotar, ahí se le escapó la silla en el último momento a Enzo Trabuchet. Podía ser la prácticamente última oportunidad, aunque gozará de tiros libres, ahí se duele de la lumbar. Bueno, podía haber sido también una buena jugada de 2 más 1. A ver, estos tiros libres. Primero entra, se pone a 7 Mideva. Se pone a las 6 de la tarde, un miércoles. Ya que sea a las 6. El último festivo. El segundo también. Está certero en los tiros libres. Trabuchet, que vuelve el robo, ojo. De Gocibi, deja para Trabuchet. Bajo el aro, Trabuchet. Anota. Enzo Trabuchet.
7-2-6-8, se pone a 4, Se pone a 4, pero suena la... la bocina porque hay tiempo muerto de nuevo. Y ojo que el partido está en un auténtico puño, en 4 puntitos, Esto es lo que buscaba Mideva Extremadura durante todo el partido para llegar al final de esta manera. Está donde quiere tenerlo. Mideva obviamente querría estar por delante en el marcador, pero bueno, ya sabéis que en baloncesto y en baloncesto en silla de ruedas muchas veces, según la entidad del rival, pues hay que ir un poco a remolque y lo está haciendo bastante bien en el día de hoy Mideva. Aquí está a 4 puntos, tiene cerca esa posible remontada. Vuelven a pista los jugadores de ambos equipos. Y 10 segundos que le quedan a este partido, Vamos a ver cómo lo hace Mideva Extremadura. O cómo lo podría hacer, desde luego que no es complicado porque además la posesión es de su rival a buscar esa falta. Corre el tiempo, no hay faltas, Asier, se va a acabar el partido. El lanzamiento de 3 de Manu Lorenzo. Y el término del encuentro que se lleva finalmente el conjunto local. Gana por 4 puntos, por 72-68, partido emocionantísimo el que nos han ofrecido Bidaideak Bilbao BSR y Bideva Extremadura en esta novena jornada de la Liga BSR España. Se lleva la victoria finalmente el equipo local, el conjunto bilbaíno, nueva derrota para Bideva Extremadura, y aunque eso sí ha hecho un gran partido del que sacar notas muy positivas de cara a las siguientes jornadas. Esto es lo que ha dado de sí el partido. Ha sido un auténtico placer, como siempre. Gracias por vuestra atención. Hasta la próxima. Adiós. Arranca una temporada llena de emociones en la mejor liga del mundo. Súmate al espectáculo con una cobertura sin precedentes aquí en RTV Play y Teledeporte. Te lo pierdas.